Puerto Vallarta se prepara para tener una exitosa temporada otoño-invierno, la cual superará sin duda las cifras registradas en años pasados, incluso previo a la pandemia, para continuar posicionándose como uno de los destinos preferidos por los viajeros nacionales e internacionales. El Fideicomiso Público para la Promoción y Publicidad Turística de Puerto Vallarta, que dirige Luis Villaseñor Nolasco, continúa firmemente con su propósito de promover en los mercados nacionales e internacionales a este importante destino turístico, en esta ocasión durante el evento de Delta Vacation University 2022, y reiteró que la temporada de otoño-invierno promete resultados históricos después de una pausa tras la pandemia por COVID-19. Octubre estaremos cerrando con un 31% arriba en operaciones al aeropuerto internacional. Para noviembre igual de pinta lo mismo, estaremos arriba de las 2.000 contra 1.700 y fracción de 2019, así que pues bueno, muy contentos. Puerto Vallarta sigue creciendo y bueno, será un gran cierre este 2022. Durante este encuentro, Puerto Vallarta fue uno de los grandes protagonistas, teniendo un acercamiento con más de 1,000 agentes de viajes, quienes conocieron y se actualizaron sobre las bondades y novedades de la Perla Verde del Pacífico Mexicano a través de un formato networking. Dentro de las pláticas con los especialistas, se habló sobre los próximos eventos gastronómicos, deportivos y culturales que tendrá Puerto Vallarta, así como las más de 50 actividades al aire libre en contacto con la naturaleza. La ampliación del Aeropuerto Internacional de la ciudad, entre muchas novedades al respecto. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.